No te causes dolor por falsos deleites. Todo el mundo busca la felicidad y casi todo el mundo consigue encontrar justo lo opuesto. En alguna parte debe haber un gran malentendido. El malentendido es que aquellos que buscan placer encontrarán dolor, porque el placer es solo un camuflaje, se trata del dolor mismo escondido detrás de una cortina. El placer es una máscara, lágrimas escondidas en sonrisas. Espinas aguardándote en flores. Todo el mundo puede verlo, porque es muy obvio. Todo el mundo lo experimenta una y otra vez. Pero el hombre es un animal que no aprende nunca. La gente repite la misma experiencia una y otra vez y no aprende nada. Sigue igual. ¿Cuántas veces te has enojado y qué has aprendido de ello? Vas pasando por experiencias, pero no te afectan en nada. Sigues siendo inmaduro. La persona inteligente será capaz de ver fácilmente que al buscar placer lo único que encuentra es dolor. El sistema no te enseña cómo hacer de tu vida un festival. Aquello que te enseña te mete más y más adentro del infierno. Y tú lo sabes, porque no estoy hablando de sistemas de pensamiento especulativos. Estoy hablando simplemente de tu psicología, de tu estado de ser. ¿Cuánto sufrimiento te has creado y para qué? Sólo lo que la muerte no se pueda llevar es verdadero. Todo lo demás es falso. Todo lo demás está hecho del mismo material del que están hechos los sueños. Millones de personas nacen como semillas y mueren como semillas. De la cuna a la tumba. Su historia es la historia de una vida sin rumbo, una historia accidental, y el resultado final es el gran dolor. La idea del infierno solo simboliza el gran dolor que te creas mediante un modo de vida incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Piensa en algo más elevado, algo que esté más allá de la muerte, algo que no pueda ser destruido, algo que sea indestructible, algo que trascienda el tiempo, y no se creará el dolor. Si buscas lo supremo, cada momento de tu vida tendrá más y más paz. Más y más calma, serenidad, frescor y fragancia. Si vas en busca de lo más profundo y de lo más elevado de la vida y no persigues cosas falsas, entonces la misma búsqueda traerá una nueva cualidad a tu ser. Te sentirás enraizado, integrado, te sentirás centrado y verás que una nueva alegría surge en tu corazón, una alegría que no viene de fuera. La verdadera alegría nunca viene de fuera. Tu interioridad está más allá de la muerte. Siempre ha estado ahí, siempre estará ahí, pero tú no eres consciente de ello. Tú sigues persiguiendo sombras, mientras que lo verdadero espera a que mires dentro, a que te vuelvas hacia adentro, a que te sintonices con lo de dentro. Así que, primero... Busca aquello que es inmortal y tarde o temprano llamarás a las puertas del cielo. Así que lo segundo que has de hacer es entrar en la pena. Medita, entra profundo en ella. No te evadas en tu miseria, porque evadiéndote nunca aprenderás lo que es y nunca aprenderás a trascenderla. Y lo maravilloso es que si realmente sabes la causa de tu miseria, en ese mismo saber la trasciendes, porque la causa es siempre ignorancia y nada más. Estás triste, entra en tu tristeza. Mira sin juzgar, mira sin condenar, sin evaluar. Obsérvala, observa qué es. Mírala como, se, como si se tratara de una flor triste, una nube oscura, pero mira sin emitir juicios, para que puedas ver todas sus facetas. Y te sorprenderás. Cuanto más te internas en la tristeza, más se dispersa esta. Si una persona puede internarse profundamente en su pena, encontrará que todas las penas se evaporan. En esa evaporación de la pena está la alegría. Tienes que cavar en tus estados de aflicción y así encontrarás un manantial de alegría.